queridos amigos y amigas, compañeros y compañeras del campo, lo que voy a hacer es una reflexión para todos nosotros aquí. Los documentos de La Habana están listos y van a llegar allá todos. Gracias a Naciones Unidas y a la Universidad Nacional, a Bruno Moro y a Alejo Vargas, por este foro con éxito, como nos ha dicho Piedad. Ha sido un foro sobre el desarrollo regional, agrario, con enfoque regional. El título ya plantea que lo que está para la conversación y el diálogo es el modelo de desarrollo. Porque el modelo que hemos tenido hasta ahora ha producido la inequidad, está en el corazón del conflicto. Tiene que ver con la migración salvaje del desplazamiento forzado y no ha producido el crecimiento económico que se esperaba en el campo. De hecho, lo que Colombia está haciendo es discutir el modelo, aunque se diga que no se puede discutir, que no es negociable. Lo que ha dejado este foro, lo que ha dejado claro, es que nosotros no tenemos que matarnos para discutir el modelo. Y este es el único mensaje de las palabras mías que yo quiero que llegue a La Habana. Es el grito de las víctimas. ¡Paren esa guerra! Párenla de todos los lados, párenla en toda Colombia, también en el sur, que no vaya a quedar el Putumayo sumergido en la guerra. ¿Sí cargo la cámara? No se levanten hasta que no haya parado el conflicto armado. Y cuando haya parado el conflicto, corran el riesgo de venir aquí a conversar con nosotros para buscar juntos las condiciones y los cambios que tenemos que hacer para que la paz sea posible. Lo que está en el fondo de esta discusión sobre el modelo es la convicción de que el desarrollo es la gente. Para decirlo negativamente, el desarrollo no es los millones de toneladas de aceite de palma que se extraigan. Ni las toneladas de caña de azúcar, ni de banano exportado. Ni los millones de toneladas de carbón arrancadas del territorio. Eso puede ser un medio para el desarrollo o un medio para vulnerar al ser humano. Las personas somos seres humanos en una comunidad étnica, en una comunidad campesina, en una sociedad, en una cultura. Por eso el desarrollo es un asunto regional. Lo que se trata es de la posibilidad de vivir todos y todas sin exclusión, con la mayor plenitud posible en armonía con la naturaleza, la vida querida por nuestros pueblos. El desarrollo no es llegar a extraer el valor de una región, sino aumentar ese valor que se comparte entre todos. Para que me entiendan los empresarios aquí presentes, que han tenido la altura de estar aquí, de aprender y de enseñarnos. El negocio no son las utilidades, no son sus utilidades. El valor primero, agregado, que hay que ver, no son sus ganancias. El negocio es el valor de la región. Esto es lo que escriben Porter y Kramer en un reciente artículo del Journal de Harvard, como la nueva forma de productividad compartida. Crear el valor de una sociedad creyendo en ella. Y eso es paradójicamente la sostenibilidad de las empresas, su sostenibilidad y en el largo plazo su seguridad, cuando todos confiemos los unos en los otros. Miremos el desafío ético que está en el fondo de estas conversaciones.
No voy a hablar de ética religiosa. Voy a hablar de la ética que nos queda cuando en Colombia ya no sirven para nada las teorías políticas, ni las ideologías, ni las explicaciones filosóficas, ni las morales públicas. Y lo único que nos ha quedado es la dignidad humana. La dignidad es la experiencia profunda de que todas y todos tenemos de qué importarnos como personas, como familias, como pueblos. La dignidad que hemos visto en las mujeres y los hombres del campo que no se han dejado desplazar, ni perder sus cabildos, ni secuestrar. Los que se pararon sin armas frente a los que tenían poder y fusiles para defender algo que no podían entregar si iban a seguir siendo seres humanos. Ustedes lo sienten y lo saben. La dignidad humana no se la debemos a nadie. No se la debemos al Estado, ni a la guerrilla, ni al ejército. No se la debemos a ningún político ni a ningún empresario. La dignidad es igual en todos y todas, absoluta en todas y todos, la tenemos simplemente porque somos seres humanos. Y la tenemos igual indígenas y negras, mestizos y blancas y raizales. Lo que hacemos con el desarrollo regional es establecer las condiciones para que nuestros pueblos en las regiones puedan acrecentar la manifestación de su dignidad, puedan expresarla, puedan celebrarla, puedan compartir y proteger su dignidad, vivir su dignidad como cada pueblo quiere vivirla en sus regiones. Es así como se entienden muchas de las propuestas que aquí se han presentado. Y yo me voy a referir a unas de ellas, obviamente desde una visión subjetiva, pero simplemente para resonar con ellas. Las zonas de reserva campesina. Porque allí se protegen a las comunidades de la voracidad del mercado que monopoliza las tierras en el latifundio y expulsa a los pobladores del campo. Allí se producen alimentos eficientemente, con el menor costo humano y ecológico y con calidad. Ahí está la organización para que los campesinos puedan hacer valer sus derechos. Allí se cultiva un sentido de responsabilidad con el medio ambiente. Allí la decisión por la justicia es prevalente. Temen algunos que las zonas de reserva campesina sean un instrumento para la llegada de la guerrilla al terminar el conflicto. Y me pregunto, ¿qué puede haber mejor terminado el conflicto armado que tener territorios de producción de alimentos y protección de los bosques y los ríos donde los excombatientes puedan llevar a la realidad lo que soñaron como justicia social y participación? La autonomía de las etnias indígenas y de las comunidades negras y raizales en desarrollo regional, desde los planes de vida y los planes etnodescendientes, en las formas de seguridad que les son propias, que exigen la consulta previa, libre e informada, y el diálogo para que toda inversión minera o agroindustrial esté subordinada al valor de la vida en sus regiones. La desaparición del paramilitarismo y las vacrines en el campo, la soberanía alimentaria para garantizar la vida de los territorios, la protección de los baldíos que son propiedad del Estado, que se han de entregarse en propiedad es a las comunidades campesinas, indígenas, raizales y étnicas, y el retorno al Estado de los baldíos que se volvieron latifundios y grandes empresas agrícolas. La finca campesina de seguridad alimentaria de productos tropicales permanentes y las fincas agroecológicas, que han probado que los pequeños campesinos con organización, tecnología y crédito en un escenario de mercado pueden alcanzar igual o más productividad que las plantaciones en productos como caucho, frutales, búfalos, cacao e incluso palma de aceite. La titularidad de las tierras a las mujeres en las comunidades, a ellas, las que resistieron, a
a ellas, las que resistieron civilmente al terror y al silencio y nos preservaron el futuro. El regreso de los jóvenes al campo, que retornen al campo prestando un servicio social en lugar del servicio militar. Y tengan en el campo computadores y correo electrónico y se queden ocupando productivamente el territorio con la educación propia que requieren las regiones. La necesidad de parar las fumigaciones. Y en cambio el impulso decidido al desarrollo regional incluyente con subsidios estatales al campesino excluido que tuvo que sobrevivir sembrando coca. La desaparición de la cocaína. No de la coca ancestral, en este país que llegó a ser el monopolio mundial de los narcóticos. Porque aquí la insurgencia, que peleó contra las multinacionales para defender la soberanía, contribuyó con los paramilitares cocaleros a que nos metiéramos en la multinacional de la mafia. La mafia. La mafia. La multinacional más destructora de la soberanía, la promotora del mercado capitalista más perverso, donde las transacciones y los precios se definen a bala. Por eso la erradicación de la mafia, la redistribución productiva de las tierras para que regresen buena parte de los millones de hectáreas de ganadería extensiva a la producción de alimentos, y para redistribuir las tierras del latifundio improductivo. La transformación del impoder con la esperanza de la nueva administración que tiene que rescatar para el desarrollo agrario regional la institución que quedó en manos de testaferros, de ilegales y corruptos. La presencia coherente de empresarios que traen al campo capital, tecnología, innovación, economías de escala, infraestructura básica, empleo, y ponen esa presencia empresarial en formas industriales al servicio del valor regional definido por la vida querida y la dignidad de todos los pobladores del territorio. La protección de los derechos, la seguridad y el desarrollo humano y sostenible de todas las regiones ante la locomotora minera. Pudiera seguir abundando sobre puntos que aquí se han presentado, pero ya los tenemos listos para La Habana. Que sí quisiera decir es que estos planteamientos tienen siempre el desafío del desarrollo regional a partir de la dignidad humana, un desarrollo orgánico, total, integral, que no es el desarrollo por sectores, sino de regiones, de gente, de naturaleza, decididos a vivir sin excluir a nadie. Este mismo desarrollo integral plantea la responsabilidad de sentarnos todos los actores y actoras en un territorio, juntos, campesinos y grupos étnicos, mujeres, pescadores y ribereños, empresarios y juntas de acción comunal, universidades y organizaciones, para decidir participativamente sobre el mapa de la región. ¿Cuáles son los bosques que se van a proteger? ¿Cuáles son los bosques que van a ser productivos? ¿Cuáles son los ríos y humedales que se van a cuidar? ¿Cuáles son las tierras que se van a dedicar a la producción de la soberanía alimentaria? ¿Dónde se tendrán zonas de reserva campesina? ¿Cuáles son las áreas que se van a dedicar en la región a la producción de productos tropicales permanentes? ¿Cuáles se van a dedicar a la agroindustria y bajo qué condiciones? ¿Y en cuáles y bajo qué restricciones se acepta minería grande, pero siempre desde la perspectiva del desarrollo regional, de la vida querida por la gente en armonía con el medio ambiente? En este diálogo regional, si somos capaces, definiremos lo que haremos con este país. Y es que este enfoque regional integral, donde la gente es primero, nos plantea un horizonte internacional nuevo,
porque garantizado el futuro de nuestras regiones y de nuestra gente, podemos intercambiar excedentes con todo el mundo, en una globalización distinta a la de las multinacionales. Un mundo unido en la diferencia de regiones con calidad de vida, una globalización de la dignidad en armonía con la naturaleza. El grito de las víctimas, cuya memoria es parte constitutiva de las culturas regionales, pide que la lucha legítima por el poder político para luchar por el bien del pueblo se separe de la guerra. No más bojayás, ni secuestros, ni minas antipersonales, y no más 270.000 asesinatos, casi todos de campesinos, que los paramilitares confesaron en justicia y paz. Asesinatos hechos en alianzas con el poder político regional. Por eso, por nuestra dignidad, hay que sacar ya la violencia y la muerte del ejercicio de la política desde todos los lados y separar para siempre la política de la guerra. Este país tenemos que construirlo juntos entre todos y todas. Todos y todas somos importantes. Queremos regiones de las que nadie tenga que irse, donde nadie sea intimidado, ni extorsionado, ni perseguido por sus ideas, ni secuestrado, ni volado en pedazos por las minas antipersonales, donde se honre y se reivindique a las víctimas con la verdad y con el regreso a sus tierras. Si no lo logramos, si este país no lo podemos hacer juntos, no habrá futuro tranquilo para nadie. Esto solo es posible si todos y todas estamos dispuestos a cambiar, todos y todas dispuestos a correr riesgos, hasta llegar a creer los unos en las otras. Un día conocida la verdad y ganada la confianza, todos tendremos que perdonar. Son los días de Navidad, la que celebramos los campesinos y todas nuestras familias. La grandeza del ser humano, la grandeza divina del ser humano, como dice el presidente Mandela, está en un niño pobre puesto en las pajas de una pesebrera, sin capital y sin poder. Este niño nos anuncia el mensaje que ojalá llevemos a nuestras regiones y cabildos y organizaciones. No tengan miedo, el futuro está abierto, ha nacido la esperanza, ha renacido la esperanza. Vamos a ir al foro abierto de ciudadanos y ciudadanas por la paz. Vamos a jugarnos por ella. Paz a las mujeres y a los hombres que creen en la dignidad en esta tierra nuestra.